Eh, estamos en una nueva edición de Se hace Turismo el Andar. Eh, es un programa de, de Comarca, sí, tiene que ver con la actividad turística. Eh, bueno, siempre digo que contamos con el auspicio de la Asociación Turismo y Ambiente. Eh, hemos abordado distintos temas, distintos actores de la actividad y teníamos este tema que lo teníamos en gatera y que era para nosotros eh, fundamental y por suerte conseguimos eh, traerlo al doctor Alejandro Maglione que es presidente de la Asociación de Periodistas Gastronómicos de Latinoamérica. Eh, bueno, tiene una larguis, un larguísimo currículum. Eh, en este momento está trabajando o está haciendo su aporte como asesor de Cotal, que es la Confederación de, de Organizaciones Turísticas de América Latina. También tiene un programa de radio. Bueno, a, a través del, de la entrevista vamos a conversar. Gracias Alejandro por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Eh, vamos a arrancar este, con una pregunta casi básica. Eh, que tiene que ver con eh, la cocina. ¿Tenemos una cocina argentina? Este es un debate que nos debemos, porque hace poco comenté un libro, que, que, que es bueno el libro de, de, de Pietro Sorba, Pietro Sorba está escribiendo libros interesantes de gastronomía, uh -huh. y, y, y se, llamaba, se llama La nueva cocina argentina, y yo le dije que a Pietro que antes tendríamos que haber hecho... Este un libro que digamos, ¿qué es la cocina argentina? Porque para hacer la nueva tenemos que saber cómo era la vieja claro. o cómo es la estándar la, la del de claro. día de hoy. Yo creo que en rigor no hay ninguna cocina nacional. Ajá. Porque en, 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 en lo, que, lo que resumen son el conjunto de comidas de, de cocinas regionales, son los que conforman una cocina nacional. Bien. Nadie puede imaginar que en Salta o en Jujuy se come igual que en Ushuaia. Sería Ajá. una locura que en Mendoza se come igual que en Corrientes o Misiones. Porque hay productos distintos, porque hay sistemas de cocción distintos, porque hay este, gustos distintos, paladares distintos, historias distintas. Es decir, uno encuentra en Jujuy la cocina precolombina, pero no puede pretender encontrar cocina precolombina en Buenos Aires. No, sí, no. Buenos Aires, ¿qué tiene como cocina? Buenos Aires tiene cocina que bajó de los barcos. Pero ya es una cocina muy propia también. Bien. Es de ellos, es nuestra. Ahora, ¿qué ventaja tiene la cocina que bajó de los barcos? Que eso sí, ¿ves? Desde Jujuy en, en Purvamarca a este A Ushuaia, a la Bahía de la Patalla, hay un plato que está en todo el país, que es la milanesa. Bien. Bueno, y está abajo está de los barcos, esta no no, no la inventaron los collas. Alejandro, en ese sentido, como valor cultural de un pueblo, eh, ¿vos dónde en qué. no para amar un ranking, pero en qué dónde lo pondrías como valor Para, de... para mí, en la cultura, eh, me parece increíble que hay todavía en nuestro país. Eh, este, Ministros, secretario de Cultura, que no entienden que es uno de los pilares de la cultura de, de un país. Es, es un pilar de la cultura de un país, su gastronomía. Tan es así que, por ejemplo, cuando encuentran el hombre de hielo hace 10.000 años atrás, de, de, de 10 años atrás este, que, que sale en un glaciar de Austria, hace cosa de 20 años atrás, uh -huh. lo, que se, lo, que, lo primero que hacen es mantenerlo congelado para que no se deteriore, que la sí. aire no lo vaya a deteriorar. Y lo segundo que hacen en, en, en una atmósfera inerte es abrirle la panza para ver qué había comido antes de caerse en, el, en la grieta del glaciar que lo termina entregando a nuestros ojos 10.000 años después. Bien. Para ver qué, qué había comido el tipo y descubren que había comido el tipo, aparecieron cosas que el tipo había comido además. Descubren unas ruinas nuevas, lo primero que hacen los pibes que van con la escobita, espacito, con sí. el cepillito a limpiar, es buscar huesos, morteros. ¿Qué era? Porque le da la información, era un pueblo recolector, era un pueblo cazador, qué comían, hay granos, qué granos tenían, conocían el trigo, conocían la cebada, con qué se alimentaban. O sea, la información de, la de lo que se come eh, este, en un país, te describe el país. Exactamente. Esto es una cosa... Este, eh, pero hay secretarios de cultura que todavía no lo entienden, y por suerte en el caso de Argentina, lo que, que toman los postas son los sectores de turismo. Por suerte, porque... Si ¿Y no? en ese sentido cómo estamos? Yo diría que vamos cada vez mejor, porque a pesar de que está todo muy mal comunicado, uh -huh. en el interior del país están pasando cosas desde el punto de vista de gastronómica interesantes, pero interesantísimas. Uh -huh. eh, 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 ha habido Semana Gastronómica en Rosario que fue excelente, ha habido una semana gastronómica de, reiterada, no repetida, no es que empezaron este año. Ha habido ¿Con semana, varias ediciones. Sí, sí, que ya vienen con varias ediciones, Semana uh -huh. Gastronómica en Córdoba. Lugares donde además uno descubre que hay un compromiso del, del, de, por ejemplo, el intendente. Total, entonces pone toda Hola. la fuerza del sector público con el sector privado y da mucha manija. Ahora, por ejemplo, eh, viene la Semana Gastronómica de Jujuy, que también va por la, por la tercera edición, y, y son movidas en las que se moviliza todo, porque se cocina en la calle, porque es la Semana Gastronómica, claro. se le de comer, en Córdoba se les daba de comer chivito gratis, bueno, en tal esquina. Robertito, la partida de Robertito va a servir chivito, entonces venían todas las viejas jubiladas a comer chivitos. déjeme, me corre, te va, voy a agarrar una, un chivito, era buenísimo. Pero la gente se engancha con eso. Y es la oportunidad en que, a su vez, se hacen una suerte de mesas redondas, o como dicen en, en Colombia, que me parece un término lindísimo, los conversatorios. ¿no? Entonces se hace un conversatorio, todo eso, se trata el tema del chivito realmente, cuál es el origen, cuándo empezó, porque. Y es, y es cultura, claro, ¿viste? Claro, no, eh, bueno, vos sabés que nosotros estamos vinculados a la provincia de Buenos Aires y, bueno, hay muchas veces que aparecen lugares para parecerte un, un, un aspecto que, por ejemplo, en, en, en la costa de los ríos, sobre todo de, de lo que tiene que ver con Zárate, toda esa zona este, que de fuerte este, acercamiento con, con la pesca, uh -huh. eh, nos ha pasado mucho tiempo que íbamos. Y, y te decían un restaurante y eh, te ofrecían cualquier cosa menos pescado entonces claro, vos decías claro cómo es esto Porque yo vengo, claro. no, voy a comer, no vengo a comer una papa claro, frita acá claro, vengo a comer pejerrey claro, o vengo claro. a comer este eso eso a tu juicio está está cambiando es está decir, cambiando es decir estamos empezando a valorar adecuadamente los pescados de río que son de los mejores del mundo es, es decir estamos exportando pejerrey ah mira estamos exportando pejerrey a Japón porque los japoneses mueren por, por el pejerrey y nosotros viste, le damos una bola relativa, entonces se están sembrando lagunas en las provincias de Buenos Aires con eso y hubo un proyecto que, 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 que tendría que retomar la provincia, que quedó ahí que le falta un empujoncito, uh -huh. que es la ruta del pejerrey, que fue un proyecto magnífico claro. donde la cara visible eh, fue Ramiro Díaz Párez, justamente lo hicieron ustedes en la provincia de Buenos sí, Aires. Sí. ¿Y por qué? Porque primero, la, 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 la riqueza de, de lagunas que tiene la provincia de Buenos Aires es casi inédita en el mundo. No, no, hay, no hay territorio que tenga la cantidad. Yo me desayuné trabajando en ese proyecto, claro. la cantidad de lagunas que había. No tenía ni idea de que. De, de, y le preguntaste a los bonaerenses, che, ¿cuántas lagunas más o menos calculáis que hay en la provincia de Buenos Aires? No tienen ni idea. Ahora, claro. cuando vos volás en una avioneta que volás más bien bajo, vas viendo que hay, hay sí. un ojo de agua atrás de otro por toda la provincia de Buenos Aires sin necesidad de que llueva, ¿viste? Está igual, está igual. Entonces, eh, y esos son valores que hay que rescatar, porque además, en el caso del pejerrey en la provincia de Buenos Aires, es una especie de pejerrey único, porque es bonaerensis. O sea, claro. el, el pejerrey que hay en las lagunas es diferente al pejerrey que se puede pescar en el mar, es diferente al pejerrey que se pesca este, en el río Paraná. Claro. Es decir, es distinto. O sea, hasta eso tenemos este, de particularidad. Ya que habilitaste el tema de la exportación, te tengo que preguntar la otra. Eh, ¿La gastronomía es, es un buen negocio? La gastronomía es un negocio fabuloso que todavía, que todavía no terminamos de entenderlo adecuadamente. Yo Ajá. siempre doy un ejemplo que es, Medellín tiene una actividad relacionada con la gastronomía o, o con la enología, ellos tienen una, una fiesta que se llama madidaje de vinos que acá en el país este, se hace algo en Mendoza, bien hecho en Mendoza. Pero no hay una difusión. Bueno, ¿sabes? No hay una exposición de vinos como es el Maridaje de Medellín. Uh -huh. Y Medellín financia. Hay una feria que se llama este, Gastronomía, que se llama Otro Sabor. Después está la feria propiamente dicha de gastronomía. Después está... Y me contaba el, el secretario de Turismo de, de la alcaldía de, de Medellín que ellos invierten un monto aproximado de unos 4 o 5 millones de dólares en. Ayudar al sector privado que organice estas actividades. Le dan una ayudita para que empiece la cosa y camine. Y terminan logrando una actividad casi, yo diría, mensual o incluso hasta dos por mes, actividades diferentes. ¿no? La, la semana de los licores, la semana de, de los espíritus, de las bebidas este, como el ron y demás. Bueno, claro. y, y ellos dicen: nosotros invertimos unos, unos 4, 5 millones de dólares, depende, este, por año, estimulando estas actividades y la, la, la ciudad, la ciudad, tiene contabilizado que terminan ingresando 600 millones de dólares. Claro. 600 millones de dólares para una ciudad es una fortuna, para Buenos Aires sería una fortuna. Imagínate lo que es para Medellín. Porque lo entendieron, nosotros no lo terminamos de entender, lamentablemente. Y, y en este sentido, independientemente de que vos decís que el rol del Estado como, como incentivador, como fomento, como fomento, es muy importante, eh, ¿cuál es la cultura de aquel que se... Eh, se quiere meter en el negocio y concretamente se, con, solamente siendo cocinero vos podés hacer un negocio de la, de la gastronomía o se no, requieren no, otro justamente, tipo de... justamente y esto me va a ocasionar un tremendo dolor de cabeza los cocineros son los que no se tienen que meter los, los cocineros lo que tienen que hacer es responder el llamado pero no se tienen que meter. Bien. Que es el resultado. Es decir, las ferias que funcionan son las que no organizan los cocineros, pero son los protagonistas principales. Bien. Porque el cocinero no es administrador, el Bien. cocinero no es organizador. Sí. Él entiende de un ámbito específico encerrado y cuando se mete, que ha habido alguna experiencia no feliz este, eh, en, en Buenos Aires, se mete a organizar él, las cosas no resultan como deberían resultar. Uh -huh. Y lo que hacen es dar la, la explicación este, que. Yo rechazo terminantemente, bueno, era la primera vez. No, las cosas se hacen bien desde la primera vez. Claro. ¿Eh? Entonces, sí bueno, como era la primera vez, falló esto, falló esto. La lista de fallos son tremendos. Cuando hay gente que organiza, y, y son profesionales de organizar esas cosas. Entonces, uh -huh. lo que hay que decir es: ustedes y díganos qué hacemos nosotros como cocineros. Hay una actividad fabulosa que es este, Mistura en Perú que va a cumplir seis años, uh -huh. o sea que no es tan antigua. La primera mistura que se hizo en Perú llevó 5.000 personas. La mistura del año quinto, del año pasado en septiembre, llevó 600.000 personas. En cinco años, de 5.000 a 6.000. Así que date cuenta, es Terrible. una cosa este, impresionante. En ese sentido, eh, la, las, las escalas de los negocios, porque por ahí estamos hablando de un, de un nivel de, de negocio de gastronomía que... Eh, en el caso de que transitamos en general y tenemos alguna inquietud vinculado a, lo, a los pequeños emprendimientos, eh, me gustaría saber cuál es tu eh, eh, idea al respecto, digamos, qué oportunidades tienen los que tienen algún capital importante y, o, o aquellos que tienen algún capital y quieren llevar adelante un emprendimiento gastronómico. Mira, es muy simple, si vos entendés el negocio del restaurante o de la restauración, como un negocio en serio en sí mismo, uh -huh. la cosa funciona. Lo malo es cuando nos juntamos cuatro amigos que nos sobran unos pesos y, che, y si ponemos un restaurante, claro. siempre está esa fantasía, claro. ¿no? Este, si ponemos un restaurante, es como el industrial que, en cuanto le sobra dos pesos, no lo reinvierte en industria, sino que se compra un campo, porque en el fondo. Es más elegante ser dueño de una estancia que de una, de, de una industria. Son estas cosas que tenemos los argentinos que. Sí. Bueno, está, está en nuestra cultura. Poner el restaurante entre amigos es una cultura. Y termina fracasando en el 98,7, 98,9% de la veces. Fracaso total, casi. Porque, primero, no termina ninguno de los dueños ocupándose del negocio porque viven de otra cosa. Segundo, no entienden el negocio. Entonces, la desaparición de productos es activa. Es decir, este, es una cosa que sucede. Llamémoslo desaparición. ¿no? Sí, sí. Eh, tercero, la administración de un restaurante es una cosa específica y hay que saber cómo, cómo administrarlo. Como que no debe administrar un cocinero. El cocinero claro. tiene que estar en la cocina pensando en nuevos platos, preocupándose del ritmo en que se desarrolla este, la atención de sus clientes, ya sea el mediodía, ya sea a la noche, cuando sea que, este, que abra el restaurante. Y no tener que estar pendiente de que vienen este, los, los proveedores a cobrarle, de que no les llegó tal cosa. Eso claro. lo tiene que manejar una segunda persona que tiene que hipotecar sus arterias ocupándote eso, esas, de todas esas cosas. No puede estar en la gestión de, 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 de tomar un, un mozo o una moza nueva. No, todo eso lo tiene que hacer una segunda persona. Claro. El cocinero tiene que estar en la cocina. Todos los cocineros que se pusieron de administradores, todos fracasaron. Perdón, no aquí están cerrando en España restaurantes restaurant célebres por este problema y han reabierto algunos justamente estaba leyendo ayer un caso en uh -huh. España muy célebre que le dijeron eh, usted lo que tiene que hacer en la, la, la propia AFIP española uh -huh. usted lo que tiene que hacer ponga un, un, un administrador y sáquese estos problemas de, de, de encima claro. lo hizo y hoy el restaurante reabrió en España y abrió una sede en Nueva York y le va fenómeno ¿Por qué? Porque el cocinero la, no le enseñan en las escuelas a hacer gestión de empresas. Claro. Y el restaurante es una empresa. Pyme, pero empresa al fin. Tiene todo lo que tiene que tener: tiene, tiene que tener un plan de negocios, tiene que tener eh, este, una, una gestión financiera, tiene que tener una gestión de compras, tiene que tener una gestión de pagos. Y yo tengo que estar ocupado en, en que se piquen bien las cebolla, que se hagan bien las salsas, claro. que esté todo en su punto. Que es la, ¿Qué, que la base. De lo que estás vendiendo, digamos, no le da. Cuando yo me meto como hobby, porque en realidad el restaurante es una actividad más, no funciona. Sonaste. Eh, bueno, estamos hablando con el doctor Alejandro Maglione. Este, tenemos que ir a un corte. Te dejo una pregunta porque quedó como, como, como que como conseguiría ahora, porque estamos charlando. El tema de la capacitación de los recursos humanos. Ahora, enseguida volvemos. Bueno, seguimos en Yace de Turismo Landar, eh, decíamos que estamos con el doctor Alejandro Maglione y había quedado una pregunta pendiente que tiene que ver con, eh, a tu juicio, cómo está el tema de los recursos humanos en, en el tema de la gastronomía, básicamente. Yo diría que eh, depende de, de, del, del lugar del país de, de que se trate. Bien. Dividamos los recursos humanos, los recursos humanos que son eh, este, personal de cocina, la brigada de cocina, del... Sí. Este, de los, de los recursos humanos de la atención del salón. Los, este, los recursos humanos, yo te diría, de, 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 de cocina son quizás los que mejor funcionan, aunque en general suele, suele haber algunos problemitas, sobre todo porque hay un grave eh, eh, error que está fundado en el marketing que hacen las escuelas de cocina, que gradúan a sus este, este, estudiantes de chef. Sí. Un chef, en rigor, es el gerente general de la cocina. Ajá. ¿No es cierto? Y no puede ser un chef este, alguien de 21 años que se recibe después de haber estado en una escuela. Si yo soy licenciado de administración, no me recibo de gerente... Si yo estoy en una escuela de administración de empresas, no me recibo claro. de gerente general. Me recibo de, eh, de como corresponde, de licenciado de administración. Bueno, acá los reciben de gerentes generales. Entonces se les presentan chicos de 21 22 años con pretensiones de chef. Claro. Y he estado yo acompañado, este, acompañando a un chef como Fernando Troca, que toma muchos este, cocineros, pues incluso los lleva por una, una gestión de qué hace él en, en Londres. Y, y Fernando les encarga, bueno, mire, para probarlo, le dice, ahí tiene huevos y papas en la cocina, ganó una tortilla de papa, yo estoy charlando acá con este amigo y lo vamos a probar. Los tipos no sabes hacer una tortilla de papa en la mayor cantidad, en la mayor de las veces. claro Entonces, este es un error de la cocina que bueno, hay que darle un toquecito. Pero el, yo creo que el gran problema que tenemos especialmente en Buenos Aires es, es una mala gestión eh, de, de salón. Porque Ajá. él. El, el, porten, el Mozo porteño, en promedio, hay excepciones maravillosas, sí. el Mozo Porteño no tiene como actitud la hospitalidad. Bien. No es amable por vocación, no es hospitalario por vocación. El dato básico, básico. Un lugar... entonces, entonces suelen atender no de buena manera. Claro. No hay una buena atención. Claro. Y, y por supuesto, en general, para no pagar buenos sueldos, tampoco este, hay profesionalismo. Claro. escuchás cosas que son una locura, como por ejemplo, sí, está bien, los mozos por ahí que tengo no son muy buenos, pero yo prefiero no enseñarlos porque en cuanto los enseñás se van. Quiere decir que yo mantengo mozos o mozas inútiles claro. o que trabajan mal para que no se me vayan. Doy un mal servicio, sí. conservo el malo. Cuando vos, lo, la lógica de una empresa es el malo te lo tenés que sacar de encima rápido. Totalmente. No, yo acá el malo este, lo conservo y el truco final... Que creemos que nos hace ser. Esta es la prueba de que, de que falta gestión empresaria. Claro. Es que el truco final, lo, 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 lo inteligente desde el punto de vista del que hace esto es. Y de esa manera les pago menos. Porque el tipo es un inútil, claro, no puede tener pretensiones. Es una locura desde el punto de vista de empresa. Eh, Alejandro, esto lo vemos. No sé si vos visitar la costa atlántica en, en verano, pero se ve de una manera que te, 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 te alarma, te asusta. Patética, ¿no? claro. claro. Y, y ves que hay. Algunos restaurantes por ahí de medio pelo que, que yo que voy habitualmente, eh, que tienen el personal, que vos les ves las caras y los ves como que van creciendo, que son gente muy joven, pero que hay como otro clima, porque vos te encontrás con gente que tiene empatía, o por lo menos hace el esfuerzo de este que vos decís, ¿no? De ser Mirá, que preste un servicio, que te. Hay un principio de restauración que es clave. El mejor pla el plato mejor preparado, mal servido. Este, siempre produce una mala impresión. Las quejas a veces de un restaurante, el restaurante es un desastre, no pasa por la comida, a veces pasó por la atención y uno termina hablando mal de la comida, cuando no es cierto, pero lo que recibió es mala atención. Exactamente. Y un plato regular, servido con, este, con gracia, con, con buen humor, con, con, con actitud, con una, sobre todo esto, en, la, en, en lo que es la atención del salón, lo que es el mozo, es tanto más importante la actitud. Que la aptitud, la aptitud se adquiere, la voy adquiriendo con la claro. práctica, con este, que este es el otro problema de los dueños de restaurantes que no son profesionales. ¿Cómo le pueden enseñar a un mozo cómo trabajar bien si ellos no son del palo? Claro. ¿No entienden? Claro. Vos vas a donde están los restauradores viejos. Yo pienso en, 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 en un hombre como Pedro Bello, el dueño del Palacio de la Papa Frita. Uh -huh. ah, Pedro Bello anda anda, anda a, a hacerle aparecer un mozo que sirve mal, lo mata. Claro. ¿Y qué encontras en el paso? siempre encontrás mozos viejos claro. que tienen un oficio excepcional. Y esto es porque Pedro tiene un, un oficio excepcional. No, es un, este, no hay secreto en esto. Claro. No, pasa, pasa por ahí un poco. Pero está, acá. obviamente está también, eh, porque digo, no parecería ser que es una de decisión falta profesionalismo y falta sustentabilidad del negocio no porque sí, claro, porque claro. eso, pues en la costa se pone tan, tan mal la cosa porque como tienen que trabajan durante el invierno de algo y en el verano son los mozos claro, Lo es claro, eh, claro. imposible que llegue a este nivel de personalismo, no. No, no es, es, es tal cual. No, yo no creo que sea imposible. No, no, digo en, no, este, en esa circunstancia. No, yo no creo que es imposible. Yo creo que es posible. Lo que pasa es que hay que hacer muchas cosas bien y entonces, este, funciona el salón bien también, ¿no? Claro. Porque cuando hablamos del mal pago, sí, hay mal pago, hay mal pago, hay mucho pago en negro, hay muchas cosas que sabemos que existe y, y, y sí, bueno, claro. entonces yo trabajo de gano esta este es la realidad eh, Hablamos de gastronomía, tenemos que hablar de vino ¿Cómo estamos con el tema de los vinos? El tema de los vinos es uno de los modelos que, que tendríamos que apoyarnos este, pero fervientemente para otras actividades industriales en el país hace 20 años prácticamente el sector tomó una política de Estado que el sector privado se juntó con el sector público y dijeron vamos en esta dirección uh -huh. se exportaban Vos te, tratá de tener ese número. En el año este, 1988, 5 millones de dólares por año de vinos. Hmm. Se exportaban 5 millones de dólares por año de vinos. Y el, y el año pasado se exportaron 1.000 millones. ¿Eh? De 5 a 1.000, a ver si se entiende. Carreta. Y esto fue nada más que porque dijeron, vamos en esta dirección, vamos a tener este tipo de vinos, porque ¿qué hacía antes eh, este, el bodeguero nacional y, 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 y popular? El bodega nacional impopular lo que hacía era yo hago este vino y me lo tienen que comprar, claro. y, y, pero afuera compran este otro vino y es problema de ellos, un el problema no es mío. Es una cosa que voy a decir, pero la gente estaba sí. sí, la gente estaba loca. Después se fueron poniendo acuerdos y empezaron haciendo los vinos que el mundo compraba. Claro, obvio. Pero esto empezó claramente, tiene fecha, hay una fecha que es 1988, fue todo un cambio de mentalidad, fue la aparición de los enólogos este, este, extranjeros que despabilan. Acá fue un señor Michel Roland que vino a Mendoza y dijo: Estábamos arrancando el Malbec porque era un vino este, olvidable. Y Roland dice: Ustedes están completamente locos. La, el, el Malbec es la mejor cepa que tiene Argentina. No la descubrimos los argentinos, la descubrió este, un francés. Claro. Y ahora este, todos hablamos del Malbec, lo cual también es una locura. Nos estamos tomando un vino que falta, falta cantidad para poderlo exportar. Uh. En okay. vez de tomarnos, Argentina está bendecida de que puede tener casi cualquier cepa que se proponga plantar. Ajá. No, nos tomamos la cepa que, que necesitamos para exportar. Son Esa, esas cosas. ¿Por qué en Uruguay no se come el lomo? Porque se exporta el lomo. Nosotros no, comemos lomo, nada. Son cosas que no enterren, pero que van a cambiar, que tienen que ver con, con la gastronomía, con la política, con todo, ¿viste? A ver, el que tiene algunos años como nosotros, que, que ha transitado esto de ir eh, hace un montón de años atrás a comprar un tres cuartos que eran carísimos algunos y no había de otros, de otros precios. Ahora vas a un supermercado y encontrás unos buenos vinos, docenas entre comillas, Y docenas de etiquetas, te mareas. Con valores caseras. que, bueno, sí, son sí. relativamente... Accesibles, hay más de 2.000 ¿no? etiquetas en este momento de vino, o sea que te mareas, o así, sea, si no sabes qué comprar. Mira, yo escribí una, una nota en, en La Nación hace, hace unos 5 o 6 meses y decía, hoy es difícil encontrar malos vinos en Mendoza. Todos los vinos son buenos. Ajá. Es decir, de, de un precio determinado para arriba, cuando digo un precio determinado, digo de 25 pesos para arriba, todos los vinos son buenos. Se hacen bien los vinos en Mendoza. Hay en Mendoza, en San Juan, en Salta. Es decir, Salta está produciendo unos vinos, pero que son alucinantes. Y va creciendo, al igual que en Mendoza, por ejemplo, desde el punto de vista turístico, Salta está armando una ruta del vino por los valles Calchaquíes. O Bien. sea que ese criterio también turístico claro. de aprovechar el vino en, 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 en Mendoza, la ruta del vino, hoy es una de las rutas turísticas que viene el extranjero a recorrer. O sea, atraemos turistas para que vienen específicamente a esa ruta del vino. Bien. ¿Qué le agregaron a la ruta del vino? O sea, lo advirtieron felizmente las bodegas. Cada una de las bodegas que, for, que se enganchó con la ruta del vino agregó un pequeño restaurante. Claro. Entonces ahora, no solo vas y probar los vinos, sino que además ya que llega hasta la bodega, además... ¿Cómo? Si a la mañana, si a la noche, hay una bodega, incluso este, como, como la Bodega Casarena, que acaba de instalar un restaurante de comida coreana, porque no lo hay. Este, no hay claro. mucha comida asiática en Mendoza. Claro. Y encontraron un chef coreano que quería vivir en Mendoza, se lo agarraron, lo metieron en la Bodega de ellos, le armaron un restaurante muy lindo y dan, ofrecen comida coreana, excelente, por cierto. Entonces, esto es estar despabilado y atento a cómo viene la cosa. Totalmente. ¿no? Alejandro, ya le hemos dado eh, bastante información a lo que nos están viendo, vinculado a, a algunos secretos incluso. Eh, me gustaría que un poco nos comentes cuál es tu, tu rol en la Asociación de Periodistas Gastronómicos de Latinoamérica y en el tema de Cotal. Creo, creo que bueno. Mirá, modestamente soy el presidente. Bien, bueno, no es poco. Somos <laughs> en latinoamericanos en serio, pues la presidencia la, la tiene Argentina, Ajá. la vicepresidencia la tiene Ecuador, país que está con una gastronomía fantástica, y la secretaría la tiene Venezuela. Bien. Así que este, somos latinoamericanos de verdad, o sea, realmente reunirnos y ponernos de acuerdo es una especie de aventura este, importante, pero está bien, estamos trabajando bien, estamos empezando, eh, estamos tratando de formar el capítulo argentino que no es fácil, pues nosotros juntarnos y ir todos para un mismo lado es una historia, claro, pero eh, eh, este, y fundamentalmente lo que queremos es que se conozca la, la, la gastronomía latinoamericana. Pues nosotros sabemos de comida japonesa, de comida china, de comida tailandesa, todo eso lo manejamos fenómeno. Pero si vos agarrás un porteño, porteño yo no te digo que le vayas a preguntar a un pampeano, lo, lo dejo a los pampeanos, a, 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 a los puntanos, a un porteño, pregúntale, si yo me siento en un restaurante de Montevideo y pido pizza, ¿qué me traen? Y el 90% no va a saber que contestarte. Claro. En Montevideo yo me siento, acá, cruzando el charco, voy, me siento y digo, buen día, si, sí, maestro, por favor, este, una pizza, ¿qué me traen? No lo saben. Uh -huh. ¿no? Es decir, le, me, apuro, me apuro a contestarles, le traen la pizza este, de cancha, que es este, nada sí. más que el, el pan de pizza y tomate. Claro, claro. No traen mozzarella. Si yo quiero este, la pizza como la comemos nosotros, tengo que pedir específicamente, por favor tráigame pizza de muzarella. Bien. Alejandro, y, Alejandro sí, y en ese sentido, los que, para vincularlo a turismo, los que son especialistas en turismo, también tienen este déficit, porque eso sería hasta más sí, grave. Yo te, diría, yo te diría, yo que, te, mira yo creo que es un déficit que se está cubriendo. Vos me preguntabas por Cotal, Cotal eh, me, me, me propuso ser este, su asesor, y una de las, la, el primer asesoramiento, que le hice a Cotal, que por suerte lo adoptó de inmediato, lo, lo vieron rápidamente, sí. fue... Eh, incorporar un capítulo a la COTAL que sea turismo gastronómico. O sea que Ajá. la COTAL va a tener un congreso en noviembre en el cual turismo gastronómico es un capítulo. Eh, eh, se va a hablar de ese tema específicamente. Cómo atraer turistas utilizando la gastronomía como gancho. Del cual el mejor ejemplo latinoamericano lo tenemos en, 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 en Perú y, y específicamente en Lima. Eh, por, eh, Obviamente eh, estás, van a reafirmar o van a discutir alrededor de esto que estabas comentando. No, no, que, claro. Que se transforme en un, ¿Cómo, una cómo motivación utilizar... más... No, pero además vos ves, por ejemplo, yo, yo estoy yendo mucho a las, a las ferias gastronómicas de, de, en América Latina, por ejemplo, Ecuador. Ecuador tiene una feria gastronómica que maneja eh, este, un gran chef que, 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 que convoca, un gran chef, Gino Molitari, y que organiza, tiene una, hay una organización que lo hace. Él Ajá. pone todo lo que es la asociación de chefs de, de Guayas. Bueno, la feria de Guayaquil es estupenda. Ahora, en, a fin de octubre, viene la feria de Quito. Que es estupenda también. No tenés idea de lo bien puesta que está. Yo cuando miro y digo, pero mira vos cómo, cómo trabajan acá. Qué, qué, qué bueno sería que vinieran a echar una miradita los muchachos que organizan las cosas por la patria para que vean cómo se, se hacen las cosas bien desde la primera vez. Uh -huh. Estupenda. Pero en la variedad, la calidad, los productos que aparecen, te quedas. Yo me quedo atónito. Que es una de las cosas para que tienen que servir las ferias, para que conozcamos los productos, ¿no? Bien. Brevemente contame lo del programa de radio, pues después te quiero hacer la última pregunta. Mira, brevemente decir cumplo ahora eh, este, cinco años de ter, un, pro, tener un programa de radio que se llama La Isla de los Ibaritas Ajá. y donde los temas que se tratan son justamente. Yo digo que hay que eh, en, 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 mi, en, mi, en mi vocación periodística lo que, lo que resolví de entrada era no cerrarme a hablar de vinos y restaurantes. Bien. Porque para eso sobra periodistas. Entonces yo dije, yo voy a hacer una cosa diferente. Y la cosa diferente es hablar de los temas que le interesan a los, a, este, a los ibaritas. Esto significa, por ejemplo, dedicar una nota a contar cómo cam cambió el comportamiento antropológico en Europa de la aparición del tenedor. Bien. Porque creemos que el tenedor está de siempre. No, el tenedor llegó un día, se sabe casi con certeza cuando, cuando llegó... No se sabe quién lo terminó de reinsertar porque apareció en el año 1000 y hubo un escándalo porque tenía tres dientes el tenedor, entonces se paró un tipo y gritó el tridente del demonio y este, un obispo de Venecia dijo el tridente del demonio, por supuesto desapareció el tenedor y siguieron comiendo con la mano porque dijeron no, el tridente del demonio no entra en nuestras vidas y se dice que Leonardo, en, 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 que manejaba la, la mesa de los esforzas, el conde esforza, reintroduce el tenedor pero le pone cuatro dientes, como tenemos hasta hoy. Bien. ¿Por qué? Porque con los cuatro dientes no es el tridente del demonio, estamos salvados, <laughs> entonces podemos usar tenedor y no comer con las manos. Eh, bueno, yo escribo sobre eh, eh, entre muchísimas cosas sobre esas cosas. Bien. Me gusta mucho comentar libros que la gente no conoce y todo eso después también termina apareciendo en el programa, ¿no? Sí, se hablan de esas cosas y... En definitiva, eh, haces todas las cosas para que eh, la gente que te escucha y en este caso que te ve entienda este valor que tiene la gastronomía, ¿no? Como no, como, como claro, una cosa claro. importante. Claro, y además este, en la radio, por ejemplo, cuando invito gente que son personalidades específicas de, de, de lo que hacen, me interesa la persona que hay detrás. Entonces, claro. a mí no me interesa que opine un Fernando Troca sobre la cocina porque lo hace le hacen una nota por semana en algún lugar yo si lo traigo a Fernando de Troca quiero que me cuente este, quién le enseña la cocina y te enterás que hay una historia familiar riquísima atrás de, de lo que aprendió Fernando de cocina entonces uh -huh. hablas de la abuela este, de, de esa cocina familiar en la que él aprendió porque nunca fue a una escuela bien y es uno de los mejores este, cocineros que tiene el país tenemos que terminar la verdad que te, en ah, otra oportunidad te voy a invitar porque no, es muy sí, poco poco sí. tiempo poco tiempo yo me quedé con ganas y eh, bueno lo, tantas vos... cosas para contar y por ahí tenemos traer algo acá para explicar. Me vas a invitar de veras. Sí, absolutamente. Dale. Bueno, estuvimos con Alejandro Maglione y terminamos una nueva edición de Se Hace Turismo al Andar. Hasta la próxima.